estamos en la octava exposición de chocolatería, pastelería y decoración de tortas. La verdad que recontra feliz, más allá del daño duro que todos decimos que se está viviendo, con mucho trabajo las cosas se pueden hacer. Se hace con ganas, mucho esfuerzo, positivismo y pensar que se puede. Y que más allá de, como les contaba, de que hablamos de que el año está complicado, haber logrado esta convocatoria de expositores y de público, me siento más que feliz, me siento más que realizada. Superó mis expectativas, tanto así en traer diferentes expositores como así también el público. Y eso realmente me produce mucha alegría y mucha emoción, y me parece mentira haber logrado esto, digamos. Lo que más fuerte me produce es escuchar la palabra, que es un clásico la exposición de pastelería, chocolatería y decoración de tortas. Así que lo diga la gente, eso ya para mí es el sello, es un clásico en Rosario. Este año trajimos diferentes maquinarias que son importadas, que son de afuera. Tenemos la gente de Frigochef, que es toda la parte de heladeras exhibidoras con frío. Los veo, una empresa muy, muy grande en Rosario, y nunca imaginé que me acompañaran. Como también nos acompaña hoy la firma Don, que bueno, que es un halago que una firma rosarina también nos esté acompañando. Y como así, bueno, todos los expositores que tengo, no los quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno, y son, esta vez sí que son muchos. Así que la verdad que re contenta. Es Facundo, porque cuando nos ponemos a hablar que empieza el año nuevo, y él me dice: mamá, vos no podés dejar de hacer la expo es tuya, la expo es un machechi, tenés que hacerla. Y bueno, tener esa conversación con él como para decir: tenés razón, hijo, hay que hacerla. Y más allá de que el año pasado no se pudo hacer por una cuestión personal, y este año que la volvamos a armar, la verdad que es como me decían muchos personas que me quieren: Zulmi, no es una caída, es un tropezón, y es volver a tomar carrera para correr más rápido. Así que creo que eso es una gran verdad, ese dicho, porque ustedes pueden ver que la verdad que la convocatoria y la cantidad de expositores es mucha. Primero agradecerle al público, que bueno, que viene, porque yo siempre digo que entre los expositores y el público no viniera, esto no sería posible. Así que seguirlos invitando, que sigan formando parte de este proyecto loco, que yo lo llamo así. Y también a todo mi equipo, agradecerles, y que bueno, algunos, esto va como fluctuando, algunos van quedando, otros se van yendo, pero lo bueno es que se van para crecer, y eso es la satisfacción que a mí me da. Así que decirles que el próximo año, el que no lo estuvo, que no se la pierda, porque realmente es algo, si te gusta lo dulce, o si te gusta la gastronomía, no te pierdas la oportunidad de, aunque sea, pasar un ratito por la exposición que organiza Zulma Chechi.